Auspicia este programa, Tamargo Propiedades. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos recuperando el día, la noche, primer muestra, el primer enfoque del programa, el lunes, en nuestro arranque de semana. Dos semanas pasadas no lo pudimos hacer por distintas razones. Coordinación de agenda, feriado extra super large. Y bueno, ahora sí, nos estamos ajustando de a poco. Lunes repetimos martes, el Zócalo hoy sí va a ir acompasado. Repetimos martes al mediodía y miércoles por la noche. En una semana que estamos sin una mirada de perfil turístico, por lo menos en el aquí y ahora. Creo que para mirar un próximo fin de extra large, estamos allá en la segunda quincena de junio, si no recuerdo mal. Bueno, vamos a hacer una editorial después de un corte. Hoy vamos a poner un poco la cara, hace rato que no doy la cara, y al final estamos aquí para eso, para dar la cara y hablar, si no nos dedicamos a escribir en las redes sociales, ¿no? Ahí somos todos intelectuales. Vamos a hablar un poco de la seguridad, del gran y de la región, que venimos tragando mucha tierra, saliva y bronca también. Vamos a tener, se me escapó el nombre del primer invitado, Colo, no me digas nada. Nievas, ¿cómo? Vamos a tener en el primer bloque una charla con Rafael Nievas, actual concejal desde el oficialismo, pero le vamos a dar un enfoque, como charlamos la semana pasada con Sebastián Almuna, más social que de color o de espacio político. Son jóvenes que siempre estuvieron involucrados en la actividad política. En el caso de Nievas, que intenta tener luz propia, siempre no estuvo de la mejor manera rodeado con personajes que lo llevaron por caminos erráticos. Pero bueno, el hombre se quiere reconstruir y vamos a charlar un ratito con él. Más que de política, del andar social de Belgrano, de la región, de temas de ultra super actualidad, los servicios, la seguridad, el turismo, con Rafael, que es un laburante que está incorporado desde siempre de uno de los barrios más populosos, como es el barrio oeste, barrio municipal, o como quiera llamarlo. De ahí nació el hombre, nunca renegó de su sitio y es un referente dentro de ese lugar de tanta historia de Villa General Belgrano. Vamos a charlar con el principal referente de ATE Tercero Arriba, David Salto. Joven, no hace mucho que se hizo cargo de ATE de la región. ¿Qué pasó con los despidos en la UTE? ¿Llegaron esos telegramas? ¿Hubo negociación? ¿Se frenaron? ¿Qué pasa con la fábrica militar en Tercero Arriba? ¿Qué pasa con el andar de ATE en distintas comunidades como Yacanto, Santa Rosa, Embalse, dentro de lo que son los operarios municipales? Vamos a charlar con David Salto de este tema. Hacemos un break en esta noche de lunes. No vamos a tener un programa tan extenso como el lunes pasado. Sí, el lunes venidero va a ser extenso, se lo voy anticipando a Delelis para que... Ah, no va a estar más. No va a estar más. No va a estar más. Por fin voy a cambiar de alguien que no me rete tanto. Bueno, tengo que decir algo. Son bromas que compartimos en un ámbito realmente donde hay un compañerismo y de laburo excepcional.
y siempre estoy agradecido por la recepción. Bueno, al final me desvío del tema. Que el lunes que viene íbamos a tener un programa extenso, hoy no. Hacemos un break y nos metemos en la editorial. Hablamos de seguridad. ¿Alguna vez te imaginabas poder ver tu serie favorita, jugar online, tener tus clases virtuales, navegar por tus redes sociales, estar informado y mirar los últimos eventos en tu televisión de alta definición al mismo tiempo? Con NodoRed podés hacer todo esto sin interrupciones y con el mejor asesoramiento. Consulta por tu plan y las zonas de cobertura. NodoRed Internet más Televisión. Somos más que Internet y Televisión. Nuevo servicio de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-545445. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Bueno, decíamos en nuestro inicio, vamos a hacer una pequeña editorial. Hace rato que no ponemos la cara aquí, para eso estamos, ¿no? Si no, escribimos en las redes sociales y nos escondemos ahí, vaya a saber con qué perfil. En definitiva, estamos para hablar, para opinar y para hablar de un tema tan sensible como seguridad, donde usted, vecino, está preocupado, el vecino de Los Reartes está preocupado, el vecino de Santa Rosa está preocupado, el vecino de Yacanto. ¿Cuánto relato hay, no? Ya nos vamos a hablar. Pero para enfocarnos en el tema de seguridad, no nos vamos a ir del fin de semana extra super large que vivimos, que fue súper exitoso, y que desde la dirección de la departamental Calamuchita, en la previa, nos aseguraban que iba a haber un fuerte operativo interfuerzas. Nunca vino, no existió. ¿Cuánto fue el promedio de hechos de inseguridad? Está bien, un fin de semana largo, 5, 6, 7 delitos por día. La policía, todos de atrás. Fue parejita en todos los hechos de atrás. Arrancamos por el de BGB, el Jueves Santo, en Guatemala. Estamos esperando que alguien nos diga que un solo arma de fuego con un disparo. Estamos esperando que alguien nos diga. En la red social de este humilde cronista serrano está el video. Completo, no segmentado. Los directores de la departamental, ¿van a salirle a explicarle a la gente qué pasó ahí? Y después una multiplicidad de hechos. Donde, por ejemplo, a la policía no le preocupó el robo del Toyota Corolla en Los Reartes, el sector de Capilla Vieja, porque el propietario se olvidó las llaves colocadas. Está bien, fue una distracción. Pero bueno, para la próxima vivate, más o menos es lo que le dijo la policía. Tipo, está bien, le robaron el auto, dejó la llave puesta, es una distracción, son pecados que se...
se cotizan en alto vuelo. Pero hay que ser un poquito más empático, digo. No sé. Menos mal que hicimos un informe, porque si no, nadie informaba nada de este tema, ¿eh? Pasaba de largo el Toyota Corolla, creo, color negro. Hasta que por ahí a las perdidas el jefe de zona, que le está quedando grande el sayo, se animó a decir algo. Pero no acepta repreguntas. No les gusta el debate. No les gusta que lo miren a los ojos y le marquen todos los defectos, que no fueron pocos, que han tenido. Desde el anuncio de la llegada de las motocicletas y las bicicletas y los agentes para el verano, que nunca estuvieron. Que las armas menos letales prometidas por el director de la departamental aquí en este programa iban a llegar en verano y llegaron en otoño. Entonces, la gente se debe otro tipo de explicación por los uniformados que pertenecen a una institución, que cobran un sueldo. Y si de pronto, en ese lineamiento tan particular de bajada de línea que tienen, la cobertura no llega como lo que se anunció, díganlo. Díganlo. En Yacanto fajaron a un pobre chico. No sé si le robaron o no le robaron los 250 mil pesos. Porque sí, la fusta, el látigo, eso lo encontramos todo. La guita, olvídate. Pero las zapatillas en Córdoba sí, la guita en Yacanto no. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Necesitamos debate. Ahora sí, vamos a narrar. Los que nos gustan, micrófonos, facilitadores, está perfecto. ¿Es esto lo que hay? La gente del otro lado no se come la curva, ¿eh? Atento. Atento a lo que digo. Las motos se siguen robando en Santa Rosa. Creo que la gran amplia mayoría de la comunidad sabe a dónde van a parar. Cuando existió una reunión de intendentes, legisladores y policías en Villa Rumipal, antes del fin de semana extra large, algunos intendentes preguntaron: sí, ¿por qué desde la FPA recomiendan hacer denuncia al 0800? Los intendentes le preguntaron a la fiscal Paula Brera, que participó del encuentro, si la policía, el silencio hizo que se cayera el techo. Nadie dijo nada, nadie respondió nada. O sea que la policía no denuncia si por casualidad ve una venta de droga en el momento. Si hay un accionar por un robo de coche o de un allanamiento por otro tipo de denuncia y se encuentran dentro del domicilio del vehículo por circunstancia con estupefacientes, ahí sí aparece el escenario. Pero por motus propio, por observación, por denuncia, la verdad, son contados los hechos que podemos mencionar. Y voy a seguir hablando de estos temas, porque no quiero ser arte y parte de una dificultad que tendría solución. No absoluta y total. Delito cero no existe. Pero hay que caminar las calles, hay que informarle a la gente. Pero no cuando me cae cómodo a mí. No, si estoy terminando el turno, no, ya no hablo porque me voy a descansar. Sos funcionario, cobrás para esto. ¿Cómo es? ¿Quién le da ritmo y velocidad a la cosa? En Yacanto, con respecto a este tema de los allanamientos y que encontraron algunos objetos que sirvieron para golpear a un joven, donde seguramente hubo excesos de alcohol ahí en el bar de la comunidad, y se terminaron desconociendo lo que supuestamente podían ser amigos, terminó con allanamientos positivos y tres personas detenidas sin encontrar la guita, acamuflando la verdadera problemática que está requiriendo la gente de a pie, el ciudadano de Yacanto. Que en estos últimos días no tuvieron más que feliz idea los directores de la departamental que retroceder 25 años en el tiempo, imitarlo a José Luis,
a Suárez, no me sale el nombre de pila del ex jefe de la policía de la provincia, que cuando tenía un problema de esta característica, aspiraba los móviles de todos los lugares y los llevaba al sitio del conflicto. Esto ocurrió 25 años para atrás, volvimos. Julio César Suárez, no me salía el nombre. Julio César Suárez. Esto hacía hace 25 años atrás Suárez, cuando era director de la departamental Calamuchita. Ahora lo imitamos. ¿Hay preocupación? Y claro que hay preocupación. En Belgrano, en Santa Rosa, ni hablar. En Yacanto, ni te cuento. Ni te cuento. Se cerró la escuela de policía hace un tiempo atrás, en Embalse. Los integrantes del Ejecutivo de la Comunidad Regional por aquel entonces no acusaron recibos. El por entonces vicepresidente primero viraliza video diciendo: no hay policía. Che, y cuando se cerró la escuela de policías, ¿a dónde estabas vos? Vio cómo es el relato, ¿no? Vio cómo es el viraje cortito. 19 de enero de este año organizando, ¿dónde fue? En San Agustín. Reuniones para instalar el operativo seguridad de un verano, que si los intendentes no se enteraban por este humilde cronista serrano de que el operativo había terminado y los pocos policías que vinieron se fueron, nadie comunicó nada. Estamos complicados. Estamos complicados. Nos tenemos que cuidar entre nosotros. No sé si, como dice el intendente de mi pueblito, que las videovigilancias es lo que viene, seguramente que sí. Hubo reuniones de vecinos en Santa Rosa, organizados por José Di Rocco, un hombre experimentado, donde invitaron al intendente Martín, que en esas reuniones confirmó que casi el 50% de las videocámaras no funcionan. Evidentemente, hay que tener inversión, hay que traer más efectivos. Se prometió que iban a traer 7 o 8 efectivos por días pasados, nunca vinieron. Ahora están repitiendo la promesa. Seguridad ciudadana, sí. ¿Alguien sabe que puede haber alguna persona que quiera incorporarse a seguridad ciudadana? Compartimos ese detalle, ese informe. Después hay que prepararlo de modo profesional. No va a ser de un día para el otro. Lo cierto y concreto es que si los pocos efectivos policíacos que tenemos en la región no caminan las calles, si los directores no salen de la oficina o dejan de atender los micrófonos que les complace, no vamos a ir a ningún lugar, ¿eh? No vamos a ir a ningún lugar. La problemática se va a seguir agudizando. Arrancamos programa, vamos. Beneficio de contar con un tanque de agua en tu casa o comercio nos permite tener una reserva que nos brinda autonomía ante cualquier imprevisto en el servicio. Hace que el servicio sea más estable en los momentos de alto consumo. Es obligatorio. La ley provincial establece que todo inmueble debe tener un tanque de reserva. El tanque es tu reserva. Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano.
Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-545445. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Bueno, parece que anduvimos bien con la entrevista pasada con Sebastián Almuna. Vamos a tener una misma sintonía de enfoque, no de coincidencias, para hablar de Villa General Belgrano, de su actualidad, de su lado positivo, de sus situaciones a mejorar y también un enfoque regional. Hola, Rafael Nievas, ¿cómo le va? Hola, Emilio. ¿Qué dice? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Un placer. Gracias, un placer. Por a ver si estamos grabando, sí, estamos grabando bien. Gracias por recibirme. Acá estamos para charlar un ratito de Belgrano. Hay cosas buenas, interesantes, también estamos preocupados. Y sí, por otros temas. Estamos en un contexto, digamos, medio apretado como sociedad, ¿no? Uh-huh. O sea, a nivel nacional, que termina repercutiendo en nuestra provincia de Córdoba y en todos los municipios. Sí, sí. Una manera diferente de gobernar, de tomar decisiones. Por ahí, viste, en otro contexto político no estamos tan acostumbrados a otras cosas, entonces surgieron cambios y como estamos en democracia... Bueno, vino este gobierno con un modelo que anticipó en su campaña preelectoral. Lo dijo en campaña el presidente, las cosas que iba a hacer. Por ahora, si hay algo que no le podemos señalar es que nos ha mentido antes. Sí. De pronto los modos, sí. De pronto los modos. Y bueno, las características también, viste, nos definen. Un poco también, ¿no? O sea, lo que sale de yo me comí la curva con respecto al tema de la motosierra, que iban a ser los banqueros, que iban a ser la motosierra iba a ingresar al Congreso. De arriba para abajo. Claro, bueno, me comí la curva y mire que soy viejo y tonto, no es nada lo viejo. Pero me comí la curva. Yo creo que todo, porque a veces cuando vos estás, digamos, del otro lado político, por ahí, digamos... Hay cosas que te sorprenden y hay cosas, digamos, que por ahí te hacen prender la lamparita y decir, che, ¿no será este el cambio? ¿No necesitaremos realmente esto? ¿Qué suceda? Pero bueno... Bueno, hay una búsqueda de cambio. Sí, sí. El tema es el modo. El tema son los modos. El tema son los modos, las características y, digamos, hay gobiernos que por ahí al tener esas características ya te hacen como mirar la cosa y decir... Ya conocemos de antemano, ¿viste? Algunas características. Sí, sí. Bueno, pero sabemos que todo lo que tenga que ver con la energía no puede estar más subsidiado. En el mundo no existe eso. Y digo el mundo entero. Sí. La energía, el gas, el combustible, es la plata arriba de la mesa. Pero vos sabes, yo tengo otro sentido, otra visión en el sentido que yo he escuchado, el mundo es así, ¿eh? He escuchado, no, pero yo he escuchado que hay en otras partes donde el Estado está presente, o sea, tiene que estar presente, porque si no hay cosas que no se pueden manejar. Tengo entendido que hay lugares que se subsidia la electricidad, el transporte y algunas cosas. El transporte puede ser, sí. La energía no creo tanto, pero el transporte puede ser. El tema que hemos, bueno, también nosotros al ser subsidiado acá en Argentina... Hemos permitido y nos hemos acostumbrado que porque nos dan un subsidio hemos tenido hechos de corrupción y eso ya no va más, ya no lo tenemos que tolerar más y tampoco tenemos que defender ningún tipo de gobierno donde veamos que hay hechos de corrupción y que tengamos que defenderlo porque nos dan un subsidio, porque nos ayudan con algunas tarifas, tenemos que soportar que haya desastre o un mal manejo de la economía. En ese sentido yo estoy totalmente en contra. Te digo porque yo soy parte, vos sabés, de muchos grupos de peronistas, kirchneristas, radicales. Uh-huh. No tengo drama de juntarme con nadie ni hablar con nadie. Pero hay cosas que ya tienen que cambiar, ¿viste? Tal vez me quede sin algunos amigos por decir no, esto. No, y bueno, pero esto, es que la sociedad también se tiene que ir actualizando. Necesitamos cambiar. Claro. Y en Calamuchita, sí. La región,
para no desenfocarme hacia otro lado, en las urnas, recientemente, sí, ese cambio se hizo sentir, se hizo, sí, ver. Sí. No sé si era, sí, para lo óptimo, o lo que la gente estaba, sí, buscando. En una de esas, la gente optó por esto porque ya estaba agotado lo otro. Exactamente. Y suele suceder que a veces, mm, cuando estamos tan enojados, por ahí no analizamos mucho lo otro, ¿viste? Y por ahí tratamos de creer, el ser humano siempre, bueno, estamos caminando. Quizás hay un análisis, ¿no? Si dice, no, sí, está agotado, vamos a ir, sí, en busca de un nuevo paradigma, como se dice ahora. Sí. Y bueno, no se lo encuentra, y después, bueno, llega, sí, la posibilidad de votar. Le quiero recordar, sí, si no, no, sí, 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 no nos vamos de Belgrano, y cuánto tiempo tuvimos, sí, 4 años un intendente y la gente lo fletaba a los 4 años. Es verdad. A los 6 meses ya estaba cansado y estaba esperando las urnas y afuera, y afuera, y afuera. Sí. 1, 2, 3, 4 y en número. Sí. Por bueno, eso los cambios a veces no hay que ser apresurado, digamos, de tratar de discutirlo, salir a hacer esa oposición que solamente choque, sino hay que armar un poquito de paciencia y saber esperar. Así lo hemos vivido, lo que voy a decir, con nuestro intendente Oscar, los cambios de fondo que metió aquí en Villa General Belgrano, de cosas que ya no las practicábamos y no las veíamos, y de pronto entró él y se llegó a una limpieza en el municipio, una transparencia en los números, en muchas cosas que a la gente fue un cambio certero y necesario para los tiempos que vivíamos. A nivel país yo también lo creo que tiene que ser así. Me asustan por ahí las características de quienes por ahí nos gobiernan, en el sentido de que por ahí siempre se ajusta, se empieza como al revés el tema, bueno, de ajuste. A nivel nacional entiendo, sí, de que hubo un intento de ajustar hacia otro lugar. Sí, sí. Por ejemplo, los forjadores de precios. Sí. Las grandes marcas alimenticias. Sí. Los grandes nombres que están vinculados a la construcción. Lo que pasa es que fue impenetrable. Impenetrable. Cuando no pudo ingresar el gobierno nacional con los cambios ahí, echó mano a lo más rápido que la caja de jubilación. Y si hay alguien que del otro lado está diciendo, Emilio, usted te está mintiendo, no, le digo, a los hechos me remito. Es verdad. Los hechos crudos de la realidad, ¿no? Cuando, sí, 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 el gobierno nacional no pudo negociar en el buen sentido con las familias que eran millonarias y en este país se hicieron multimillonarias, por distintas razones. ¿Por qué va a cambiar la receta si de millonario pasaron a ser multimillonario? No va a cambiar la receta. Sí, es verdad. ¿Eh? A veces, bueno, ahí no pudo ingresar este gobierno a negociar. Echó mano donde pudo, donde tenía la plata más cercana. Sí, el tema que el recurso para, sí, no, sí, sí, mejor hablar. El tema que ya no, yo creo que ya estamos en un tiempo donde ya no hay más para ajustar, o sea, abajo, ese es el tema. Bueno. Que ojalá que el gobierno pueda, digamos, tratar de dar solución a la gente más trabajadora, a la clase media. Clase y acá media en Belgrano, que no se anota tanto. En algunos lugares sí, pero no se ha notado tanto. Y en otros no. Uh-huh. Es muy especial, tenemos un buen flujo de turismo, entra dinero, digamos, pero por ahí, para el lado del invierno, se va a sentir un poco mal con el tema de la recaudación, porque ya la gente no tiene dinero. O sea, ¿y la construcción cómo la ve usted que viene de ahí? La construcción está un poquito floja. Uh-huh. No tanto, pero está un poquito floja. Ya no tiene ese ritmo de aceleración de hace un año, sí, y medio atrás. Sí, he estado viendo noticias de otros canales, uh-huh, donde a la gente ya le conviene comprar una casa construida, uh-huh, que pagar $1,500 el metro cuadrado, compran una casa por 1,000 mangos el metro, o sea, $1,000, ¿te das cuenta? Sí, sí. Entonces se empiezan a dar vuelta esos negocios, ¿viste? Claro. Donde conviene comprar. Es buena la observación, sí, está bien. Donde conviene comprar una casa que hacerla, ¿viste? Uh-huh. Pero atrás de todo eso queda el chorrerío, digamos, de albañil sin laburo. No, obviamente. Lo que pasa es que también la, sí, zona estaba con una energía, sí, bien diferenciada hacia, sí, el resto de cualquier otro sitio de Córdoba o del país en cuanto a la construcción. Sí, sí, eso es verdad, sí. No se conseguía mano de obra, sí, repercutía en la acción directa de otro tipo de servicios que se presta en Belgrano y la zona. Sí, es verdad eso. Ojalá que Villa General Belgrano siga teniendo, digamos, la fluidez que tiene hasta ahora. Y vamos por el turismo. Que... Uh-huh.
lo que sostiene, digamos, y lo que le hace grande Villa General de Belgrano, y poder seguir brindándole lo mejor de los servicios, en seguridad, en hotelería, en todo, en todas esas cosas que la gente pueda venir y seguir buscando Villa General de Belgrano. Está bien. Poder invertir, digamos, en todo sentido, ¿no? Los inversores creo que van a estar. El lunes pasado aquí Santarelli mencionaba de que tiene una negociación como en stand-by, sí, por ser elegante, con un hotel de 50 plazas, creo que algo así dijo, por claro, esta regulación que se aprobó en el Consejo, no sé si usted ya estaba, no, eso creo que fue el año pasado y se revalidó este año. Puede ser que se haya revalidado este año, sí. Para la regulación de las plazas. Sí. Donde tenemos que ser cuidadosos, si digo como sociedad, donde tenemos, sí, que tener una mirada qué pasa con la construcción e indirectamente con lo tan buscado que son las viviendas de alquiler permanente. Sí, y también. Usted tiene conocimiento de eso. El tema de los servicios también. También. Poder llegar a brindar los servicios que sean eficientes para todos, ¿no? También. Sí, hay que tener un marco regulatorio en cuanto a eso, porque después hay que llevar la cloaca, la luz, el agua a todos esos lugares. Uh-huh. Entonces, es bueno buscar el negocio que entre dinero, porque se va a necesitar mucho acá en Villa General de Belgrano, sobre todo con los proyectos grandes que bueno, tenemos. Bueno, es que todos los inversionistas tienen que acompañarnos, sí, en eso de desarrollo. Tienen que acompañar. Porque es lindo venir aquí, sí, un hotel, 3 estrellas, 4 estrellas, sí, Villa General Belgrano. Sí, es verdad. El recurso, ¿cómo nos va a acompañar? Con el agua, con la, sí, energía. Sí, sí, sin duda. En eso hay que ser serio en eso y organizado, uh-huh, porque hay que mantener todo el sistema, después todo que funcione todo. Porque todos queremos venir acá, sí, y salvarnos, ¿no? Exactamente, pero por ahí nos quedamos sin agua en verano. Uh-huh. Entonces hay que prever un montón de cosas, ¿viste? Para Villa General de Verano. Y ahí está también la obra ahí semi paralizada. Esperemos a ver lo que pasa con el Enosa. Ojalá que se destrabe. Se destrabe. Ojalá que se destrabe, uh-huh, para el bien de y ahí todos, estamos también con todos, con el costo de la energía, donde no pocos habitantes de la región terminaron responsabilizando a las cooperativas. Sí, es un tema, uh-huh, es un tema, digamos. Es un tema para debatirlo largo y tendido. Sí, 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 uh-huh, es un tema bastante, digamos, trae problemas en el sentido de que se empiezan a cortar los recursos del laburante, empieza a faltar el dinero, llegaron con aumento todas las cosas. Todas las facturas energéticas. Exactamente. Y ahora llega la del gas. Exactamente. Y el laburante tiene que pagar porque te demoraste 2 meses y te cortan la luz. Uh-huh. Se acaba lo lindo de, claro, de General Belgrano. Ecogaste desde una distancia, sí, te interrumpió el servicio. Sí, uh-huh, y digamos, qué sé yo, más allá abajo el tema también de las garrafas, ¿viste? Ojalá, upa, que llegue, sí, 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 un, sí, acuerdo, todo que se pongan de acuerdo, digamos, uh-huh, de mantener un precio que ayude a la, uh-huh, gente. Que ayude a la gente, que es la que es el motor de Villa General de Belgrano, uh-huh, ¿viste? Porque más allá de la elección de cada uno de querer votar porque estaba cansado de X gobierno, o quería un cambio, que esto que el otro, bueno, ahora este cambio vino con otra característica que hay que bancarlo, bueno, pero hay que ayudar a la gente. También, y usted como, sí, laburante lo ha, sí, notado, el frenazo de no pocos artículos componentes de la canasta básica alimenticia. Sí, sí. Hay un frenazo. Sí, sí. Donde el análisis necesita distintos enfoques. Sí. La falta de recursos, la gente se cuida. Sí. Y también no pocos comerciantes que no están distraídos a la hora del remarque. Sí. Y lo hemos notado en nuestro pago chico. Convengamos que Villa General Belgrano, digamos, la verdad, tiene una característica, es un pueblo caro, digamos. Uh-huh. Y en esta característica, por ahí entramos todos, los laburantes, y entramos todos en la misma bolsa. Sí, en el mismo paquete. Y parecemos, espero no ofender a nadie, ¿no? Pero ahora le voy a hacer una pregunta de eso. Le voy a turistas todos, ¿viste? Ahí está. A la hora de pagar, ¿viste? ¿Qué pueblo queremos? Claro. ¿Qué pueblo queremos? Tiene que haber una diferenciación de alguna manera. ¿Cómo lo hacemos? Manera. Sí, sí, bueno, está bien. Y hay que sentarse todas las partes, del municipio, las cooperativas, los colegios, todas las personas que tienen distintos productos. Exactamente. Sí. Después vamos a los servicios. Sí. Distintos productos que los turistas consumían con, sí, masividad, sí, en la
exitosa temporada, pese a todo lo que se dijo. Sí. Usted también lo pagaba como turista ese producto. Sí. No lo quiero enumerar porque si no, como dijo usted, voy a perder algunos amigos. El tema que por ahí... El tema que por ahí también se podía pagar, digamos. O sea, a pesar de que había una leve inflación y se estaban aumentando las cosas, pero había un fluir de dinero, digamos, más constante. Hubo cambios muy repentinos y, bueno, se aumentaron muchas cosas de golpe, ¿viste? Entonces, en Villa General Belgrano, ojalá que todo el tema de la cooperativa, sobre todo la luz, tengan, digamos, un poco de misericordia de los laburantes, de la gente que está apretada por ahí, que no pueden pagar, que hagan una diferenciación, que ayuden a la comunidad, porque ese matrimonio con hijos son los que laburan acá en Villa General Belgrano, son albañiles, ama de casa. Te dice que tiene que aflorar el sentido cooperativista. Que sería, que por ahí está medio como escondido, medio tapado por tantas burocracias, ¿no? Pero tiene que aflorar un poco también la parte humanitaria, digamos, de las cooperativas. El municipio le está metiendo mano a todo y ayudando un montón, y un montón de gente. Y hay cosas que ni la gente sabe de la manera que el municipio está trabajando y ayudando. Bueno, tiene un área social muy comprometida. Sí, muy comprometida. Muy comprometida. Mucha gente comprometida con la sociedad. Y las cooperativas tendrían que mostrar un poquito más, digamos, alinearse en ese sentido y ayudar a la gente que en definitiva la que realza Villa General Belgrano, ¿no? Por todos los lugares. Bueno, lo que pasa que, por ejemplo, la cooperativa de luz, de la rentabilidad, tiene un aporte muy fuerte hacia el servicio de urgencias y emergencias, con media docena de ambulancias profesionales. Eso no es gratis, ¿eh? Me imagino que no. No somos todo lo que ponemos, ¿eh? Por ahí a mí en lo personal también me cuesta ponerlo. Sí. Trato de hacer circular la guita porque es la herramienta para todos. Por ahí me toca a mí, por ahí le toca a Rafael, por ahí le toca a Alfredo. Sí, es verdad. Y esos médicos... Es verdad, eso también. Sí. Y las ambulancias tienen que tener combustible, y tienen que funcionar, y tienen que ser modernas, y tienen que estar equipadas. Es verdad. Y después cuando tenemos accidentes en la ruta, en la parte urbana... Desde la cooperativa nos preguntan, che, Rafael, no, déjalo, vamos a atenderlo. Bueno, ese recurso está saliendo de la energía. Hay que... buscarle la vuelta. Hay que buscar la vuelta. Sí. Que bueno, en tiempos complicados por ahí no es tan sencillo tener recetas. No. Y estamos entrando en ya, digamos, a poquito del invierno, donde todo se agrava. Todo se agrava muchísimo... donde necesitamos la leña, calefaccionarnos, la luz, bueno, el agua ya no es que se usa tanto, ¿no? Pero bueno, pero es otra cosa que tenemos que revisar, el agua. Sí, también es otro un tema muy importante. Yo calculo, yo pediría que todos hagamos un esfuerzo, todo lo que nos competen, que estamos, digamos, poniendo el granito de arena en Villa de General Belgrano, de buscar la solución donde nos involucre y abarque toda la sociedad, ¿no? Y para que podamos salir adelante y poder seguir bancando los proyectos también que hay a nivel país también. Porque estamos en democracia y tenemos que, digamos, más allá que no estemos muy alineados con las ideas del presidente, tenemos que tirar todo para adelante, ¿no? Bueno, en el medio está la provincia. Exactamente, sí. Sin duda la provincia, lo bueno de Villa General Belgrano es que está alineada con la provincia de Córdoba. Tenemos un gobernador que... Por lo menos se lo muestra comprometido. Sí, está comprometido. Después discutimos. No, sí. Bueno, somos hombres. Somos hombres, ¿viste? Por lo menos se lo nota comprometido. De lunes en el norte de Punilla, arrancaba Semana Santa en San Agustín, cabecera de Calamuchita, y escucharlo y hablarlo. De verdad. Y llegar a lugares donde el jefe distrital tiene un color de espacio distinto al del gobierno de la provincia, que es lo que está intentando decir y comprometerse en la diaria. Exactamente. Que usted lo dijo también en la pasada de su charla, necesitamos charlar entre todos, independientemente si nacimos del espacio de la UCR, si éramos PJ, si éramos vecinalistas. Claro, ser esa oposición constructiva, que por ahí no la vemos, ¿viste? Uh-huh. Es muy...
Porque hemos entendido que ser oposición es trabarte todas las ideas que vos tengas, tus pensamientos, tus proyectos. Entonces yo vengo y te trabo todo. Entonces, no, no, no. Hablo de ser esa oposición donde vengo, por más que tengamos diferencias, digo, che, ¿en qué te puedo ayudar? Claro. ¿En qué puedo colaborar? Porque estamos todos en el mismo barco. Y bueno, la obra pública la necesitamos. Exactamente. El desarrollo lo necesitamos. Los servicios los Los necesitamos. necesitamos. El tema es que, bueno, cuando hablamos de la obra pública ya estamos hablando de perfil ya más politizado. Exactamente, sí. Sí, donde ya ahí rigen ya acuerdos, si vos aflojas, yo aflojo, si vos me das, yo te doy. Pero El bueno, tema, le hablo ojalá de lo que. local, le hablo de No, lo no, no, local. sí, pero viste, todo se parece, que si yo por ahí lo que vivimos en lo local, lo provincial, lo nacional, digamos, es así, la construcción se forja así, digamos, o sea, yo te doy esto, vos me das esto, vos me colaboras con esto, es así, o sea, la gente ya lo ve, todo eso. El tema de, digamos, que si entendemos que somos un país y una sola nación, puede llegar a ser más fácil, digamos, para no olvidarse del pueblo que gobernamos, ¿no? La sociedad. ¿Qué decimos de la seguridad? ¿Cuál es su mirada? La seguridad, yo creo que me gusta la idea de seguir trabajando con una seguridad cívico, que estén los muchachos trabajando, que se los capacite. Obviamente sin negarle todo lo que la policía La necesita. parte de seguridad ciudadana, dice Sí, sí, usted. sí, sí, sí. Hay que capacitar Hay eso, que hay que capacitar. encontrar eso. Alguien Bien. no es de un día para otro, pero por lo menos hay que arrancar, pero hay que arrancar en serio, o sea, hay que arrancar. Bien. O sea, ya está el acuerdo de Córdoba con Villa General de Sí, Belgrano, está bien. hay que darle rosca a la capacitación Pero hay que encontrar la gente, y Rafael. hay que buscarla, pero o sea, hay Bueno. que. Y la provincia, digamos, con el tema de la policía, yo creo que tienen que estar las camioneras firmes en todos los puestos donde Nosotros trabajan. teníamos en Calamuchita una escuela de policía. Sí. La cerramos. Cuando la cerramos, algunos funcionarios que hoy están en la órbita legislativa estaban distraídos y hoy están preocupados porque no hay policía. Eso es relato de chamullero. Eso es relato de cafetín. Tenemos que cambiarlo eso. Y hay que cambiarlo. Afuera, como decía Sí. Milei, ¿para qué te quiero? ¿Dónde estabas Sí. vos cuando cerraron la escuela de policía? Estaba en el pueblo vecino y ahora le está diciendo al otro, viralizándote en las redes sociales, qué es lo que tiene que hacer. Alguien me está mintiendo. Tache lo Hay que no que cambiar, corresponda. hay que dar vuelta a la página directamente ahí. En ese Bien. sentido, en algunas cosas, Está bien. yo comparto con Milei, hay algunas cosas que hay que dar la vuelta y se da vuelta, nos guste o no nos Bueno, guste. nos faltan policía, nos faltan Sí, recursos. sin duda. Las camineras, me preocupa las camineras, porque Los controles camineros, nosotros sí. podemos armar todo acá en Villa General Belgrano. Pero si tenemos los chorros que nos entran por las rutas y no hay control, vamos a seguir siendo afectados y vamos a ir poniendo en peligro a, digamos, a la policía que armemos acá Lo vimos civil. bastante bien en Belgrano en la Sí, temporada. Si no le recuerdo el verano pasado. No, sí. Algo pasó, ¿no? ¿Vio? Sí, sin duda. Yo lo digo eso ahí parado, ¿eh? Doy nombre, apellido. Está bien, No me está bien. asusto, ¿eh? No, no. Los nombro a todos. Hay que decirlo, qué sé yo, por ahí en algún Juan, lado. Perico, Andrés, Sí. el que se fue, ¿por qué te fuiste? Es que yo creo que tenemos que esforzarnos por decir y tratar de hacer lo más correcto que podamos y que no. Y que Disculpe que me autorreferencie. no, no, por favor. Bueno, si no me dedico a otra cosa. No. No es por alabarte, pero No, no, no no, no, tendríamos pero otro Emiliano no, acá. no, 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 pero Vos es le que das otra cuando hablamos de impronta. seguridad, Sí. el programa lo empecé así también. Sí. La policía me quiso hacer creer que iba a haber un operativo interfuerzas antes de Semana Santa. No existió. Entonces estoy esperando que ahora los directores de la policía de Calamuchita digan, no vino. Le mentimos a la gente en la cara. Bueno, si no somos valientes no podemos manejar el auto. El chamuyo, o Bien, el sea, chamus. en Bien. todas las áreas de nuestra vida, donde estemos, el chamuyo trae Yo no consecuencias, o puedo ser sea, cómplice del micrófono, claro. discúlpeme. No, No no, está puedo ser bien. cómplice de eso. Nos trae las consecuencias y después, bueno, si no somos creíbles, no, hay que bancársela. Hay que bancársela. Y hay que Porque si pedir disculpas decimos, y salir a dar la cara con hay la que dar la gente. cara, si me equivoqué en esto y Sí. listo. Sí, o La, sea. la, las bicicletas no llegaron, Sí. las motocicletas no llegaron, las armas menos letales de verano se hicieron de otoño.
Hay que explicarle a la gente eso. Sí. No salir en la foto cuando voy paseando en el yate, la mar serena, el viento, el champán. A todos nos gusta esa vida. Exactamente. Vos sabés que ideas no faltan, desde arriba hasta abajo, ¿no? El tema es plasmar las ideas. Pescar en el dique de Cruz del Eje, hacer el safe. Usted no entiende ese chiste, pero bueno, no importa. Hay que plasmar lo que le decimos, hay que plasmar. O sea, es muy fácil salir, digamos, y chamullar a la gente, pero hay que hacer las cosas porque la gente está muy cansada del tema de la política, ¿viste? Está muy cansada, muy agotada la gente. Entonces necesita respeto de nuestra parte, de lo que estamos. Digamos, la institucionalidad. Exactamente, exactamente. Porque son instituciones que la integran hombres, sí. Esos hombres tienen un salario, sí, lo paga usted, Alfredo. Sí, lo pagamos entre todos. Entre todos. Sí, es verdad. Todos nos gusta mirarnos al espejo, peinarnos bonito, mucho gel y salir a la calle con brillantina. A todos nos encanta eso. Maquillarnos. Claro. Claro, pero la realidad después nos empuja hacia otro sector donde cuando nos entran a preguntar y reconsultar ya no nos gusta tanto. Estaría bueno en Villa General de Belgrano hacer algo sencillo. A ver. Donde podamos estar todas las instituciones juntas y poder mirarnos a los ojos y ayudarnos y corregirnos entre todos. Que haya una reunión cada un mes, cada dos meses, pero que estemos todos. Sí, sí. Toda la comunidad de Villa General de Belgrano y los que tienen responsabilidades. Necesitamos respuesta a eso. Sí, sí, ¿no? Por eso, pero. Porque el diagnóstico lo tenemos todos. Sí, ¿eh? Sí. Pero si no nos sentamos y no nos miramos los ojos y por ahí no nos corregimos. Porque si mucha red social, dice usted. Claro, por ahí vos me decís, si Rafa, esto lo estás haciendo mal, pero te tengo el frente y hay 50 personas más. En algún momento decís, sí, me está diciendo que está mal y los otros están asintiendo con la cabeza que lo que estoy haciendo está mal. Entonces. Corregirnos y ayudarnos, porque también necesitamos de todo, ¿no? Nos necesitamos de todo. Las iglesias, que estén todos comprometidos. Claro, claro. Yo creo que lo necesitamos urgente, eso de poder tener esos foros así, de poder sacarnos los trapitos del sol. Decirnos lo que tenemos que decir. Sí, pero para corregirnos y para seguir para adelante, para ayudarnos entre todos. Y encuentros y reuniones no empujadas, porque si no, de motus propio. Naturales, sí. Que sean genuinas y sencillas. Nos juntamos en tal día, tal hora, y sin tanto burocracia. Tanto protocolo. Claro. Sí, sin tantas cámaras tampoco, ¿viste? Cosas sencillas, ¿viste? Prácticas. Yo creo que lo necesitamos. Pero sí, más allá, insisto, allá del diagnóstico, que más o menos todos lo tenemos, tenemos que ir en busca de la solución. Sí, coincido. Poder tener un proyecto de pueblo, de sociedad, y poder avanzar en las cosas más básicas y más diligentes que tenemos en este momento. El tema de la seguridad lo tenemos que guardar en toda época. El tema de seguridad tiene que ser prioritario. La educación, los colegios, y el tema de las cooperativas, la luz, el agua, los alimentos en Villa General de Belgrano, todas esas cosas poder... Bueno, ahí usted me mezcló lo privado, lo institucional... De todo un poco, porque al fin y al cabo... Bueno, somos todos componentes de la sociedad. Exactamente, porque por ahí se diferencia privado... No, pará, a la hora de laburar nos necesitamos entre todos y todos estamos conectados con todos, o sea, ¿cuál es la gran diferencia, digamos? Bueno, por ahí la gran diferencia es que por ahí... El que tiene la suerte de tener dinero invertido siempre saca un poco más, ¿viste? Por el otro tiene que laburar y saca un saldito, ¿viste? Por eso a la pasada le mencioné el tema que usted lo maneja dentro de la órbita de la construcción. Es el privado que invierte en el ladrillo. Después, ¿qué destino le da a esa vivienda? ¿De perfil turístico? Sí. ¿Alquiler permanente? Necesitamos alquiler permanente. Bueno, venimos muy atrás. Sí, sí, necesitamos urgente. Todos sabemos lo que necesitamos. Sí, sí. La solución no es fácil. Implementarlo. Sí. Y ojalá que se pueda... Porque ahí aparece el privado, lo que le decía. Siga. Sí. Ojalá que se siga abriendo el tema de la obra pública en cuanto al gobierno provincial, que se puedan seguir construyendo casas. Es que tiene que salir de acá. Tiene que el círculo virtuoso tiene que ser local, me parece. Sí, hay que conseguir la tierra. Ahí conseguí tierra. Ya me estás llevando terreno muy difícil. Pero hay que hacer un esfuerzo. Tienen que salir los terrenos, tienen que... No sé si alguna vez en la MUNE, no lo he hablado con mi intendente Oscar, y de preguntarle si ha habido algún... Digamos, como un revalúo de Villa General de Belgrano de la cantidad de terreno. Muy pocos, ¿eh? Muy pocos. Para...
para poder ver las tierras, los campos que hay por ahí dando vueltas. Bueno, ustedes en el Consejo trataron recientemente algunas subdivisiones en el encantador sitio de la Cristina. Sí, sí. Y eso es un mojón de la realidad. Sí. Yo estoy al tanto. Sí. Entonces, sí, tenemos que debatir. Hay que seguir buscando. 400, 500, 800 metros de tierra, imagínese si queremos desarrollarnos con un programa de vivienda. Sí. Que venimos muy de atrás. Sí, sin duda lo necesitamos. Uh-huh. Yo calculo que se va a tener que buscar, porque también si en lo privado se da lugar, digamos, a grandes construcciones, hoteles, uh-huh. todo, también no tenemos que olvidarnos del sector, digamos, de la gente que necesita poder alquilar o tener una vivienda propia. Uh-huh. O sea que eso tiene que ir de la mano para que no haya desavenencia, tiene que ir... Claro, pero lo que pasa es que usted de pronto no puede arrastrar al privado a decirle qué es lo que tiene que hacer. No es un tema fácil, ¿eh? Es verdad, es verdad. Sí. Usted invirtió. Sí. Hizo una vivienda, hizo otra vivienda, y de pronto el recurso le fue con mejores regalías por el costado turístico, que no en el alquiler permanente. Sí, es verdad. Es para debatirlo, no hay que cerrar la puerta de nada. No, porque ¿cómo se llega a un consenso y a una solución? Hablándolo entre todas las partes, o sea, tratar de buscarle la vuelta y el equilibrio para el pueblo donde todos viven y donde... Ese privado necesita la mano de obra de toda la gente común que trabaja, digamos. Pintores, albañiles, electricistas, jardineros, ama de casa. ¿Quiénes te enriquecen todo eso que vos construís? El laburante. ¿Quién le da vida a todo lo que vos tenés? Uh-huh. Para que no se te gasten las uñas de tu señora. No, está bien. El laburante. Lo digo sin ofender. Estamos planteando la realidad. Es la realidad, o sea. Es la realidad. ¿Quién va y te cava los cimientos a pico y pala? Uh-huh. Hay gente que no tiene callos en la mano. Nosotros sí. Nosotros sabemos lo que... Pero no hay que discriminar. No, pero... Viste, a veces... Sí, sí. Vos me sacudís, yo te sacudí. Está bien. Está bien. Che, mira mi realidad también, o sea. Pero, o sea, en Villa General Verano... Yo coincido que salimos todos juntos, con respeto, mirándonos humanamente, ayudándonos. Votaste un cambio porque querías un cambio, perfecto, te lo acepto. Ahora banca el cambio, banca el laburante, banca el ama de casa, no lo dejes afuera. No negremos a la gente. Hablo de los que tienen mucho dinero en Villa General de Verano. Ahora hay que ponerla y hay que bancar a la gente. Un poco. Hay que bancar a la gente. Bienvenido, que estén con nosotros. Bienvenido. No, gracias a vos. Está bien. Te agradezco. Chao. Recién arrancamos, ¿eh? Recién arrancamos. Seguimos. Vamos. Forrajería El Molino, gran variedad de alimentos balanceados para tu mascota y fardos de alfalfa, maíz y avena para animales de granja. También venta de leña y gas envasado en garrafas de 10, 15 y 45 kilogramos. Forrajería El Molino, Julio Roca 1224, teléfonos 46 13 51 o 15 48 01 35. Realizamos entregas a domicilio. El beneficio de contar con un tanque de agua en tu casa o comercio nos permite tener una reserva que nos brinda autonomía ante cualquier imprevisto en el servicio. Hace que el servicio sea más estable en los momentos de alto consumo. Es obligatorio. La ley provincial establece que todo inmueble debe tener un tanque de reserva. El tanque es tu reserva. Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano. Thank you.
Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-54-54-45. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Tramo del programa, saludo a David Salto, el principal referente gremial ATE Tercero Arriba, también involucrado en la región Calamuchita. Hola David, ¿cómo le va? Qué gusto, buen arranque de semana. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo va? Buen día para vos y para la audiencia en general. Bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Hablamos de ustedes, de nosotros? ¿Para dónde vamos? ¿Hablamos de Calamuchita, de Embalse? ¿Hablamos de la fábrica militar? ¿Hablamos de todo? ¿Por dónde arrancamos, David? Yo creo que, mirá, el contexto, la coyuntura nacional, creo que amerita también hablar un poco en general. Vamos, vamos por lo general. Vamos. Vamos por eso, vamos por lo general. A ver, los masivos despidos o no renovación de contratos en entidades que, bueno, por lo menos no dejó de llamar la atención en los últimos tiempos. Sí, coincido, Emilio. Mira, hay dos cuestiones. Primero, remarcar que ya de la semana anterior a esta semana ya no tenemos el mismo estado. En términos económicos, ya que les gusta hablar mucho al gobierno nacional sobre el ahorro, cómo reducen el déficit, porque yo creo que claramente todos tenemos que ir de manera equiparada al déficit, hay que tratar de reducirlo, pero no con un achicamiento y ajustando al pueblo trabajador. Yo creo que la mejor manera de reducir los déficits es con incrementos productivos, la reactivación de las economías regionales. En la semana pasada teníamos tanta cantidad de trabajadores, hoy tenemos 20.000 trabajadores menos. Ahora, hay una realidad, Emilio, que esos 20.000 trabajadores menos que están hoy en el Estado Nacional, esa masa salarial que perjudica así a las economías regionales, no es que el Estado, el gobierno nacional se la está ahorrando. Claramente cambió su postura sobre cómo ver el Estado. Por eso digo, hay que discutir el Estado. Toda esa masa salarial la llevaron a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. O sea que hoy podemos hablar de que hay un Estado represor, porque el modelo económico, que todavía, a ver, en algunos casos todavía están llegando a fin de mes, pero que claramente si siguen esta postura, se van a ver el pueblo en general sumamente perjudicado. Y la única forma, cuando el pueblo quiera salir a reclamar por mayor alimento, mayores ingresos, van a reprimir. Por eso están garantizando en las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas un salario mucho mayor. Así que ahí está la diferencia del Estado. Ellos quieren un Estado represor, nosotros queremos un Estado con trabajadores y trabajadoras dignificados para garantizar políticas públicas. En lo personal, lo que me llamó la atención, David, es no renovar contrato de personas que vienen de lustros y lustros cumpliendo su tarea y deben ser buenas personas, buenos profesionales, porque cuando hay una renovación donde el paraguas protector por la forma de contrato que se viene instalando por tanto tiempo del Estado estuvo en favor de esa persona y ahora no hay una renovación, por lo menos llama la atención. No sé si fui claro. Sí, sí, es clarísimo, Emilio. Mirá, nosotros desde nuestra entidad gremial hace años que venimos llevando adelante jornadas de lucha, venimos reclamando, tenemos las pruebas innumerables de las notas que hemos hecho, solicitando algo que nosotros queremos hacer uso, que tiene que ver con la estabilidad laboral, que lo garantiza la Ley de Empleo Público. Esa estabilidad laboral que nos permite a nosotros, ante un cambio de gobierno, tener esa cierta protección. Ahora, ellos aducen a que son finalización de contratos. Nosotros decimos que si hay compañeros y compañeras contratadas durante décadas,
Claramente también es porque los gobiernos anteriores no supieron y no quisieron solucionar la estabilidad y garantizarles el derecho a la planta permanente a los trabajadores y trabajadoras. Dicho esto, ellos aducen de que son ñoquis. Y nosotros decimos, no son ñoquis. Si hay un ñoqui en el Estado, Emilio, yo te acompaño y vayamos juntos a denunciar, porque eso es una estafa al pueblo, si tenemos ñoqui en el Estado. Pero no son ñoquis. Claramente, durante años vienen cumpliendo la misma función, vienen llevando adelante con total responsabilidad y exigencia su trabajo para garantizarle derechos al pueblo. Entonces, claramente, no podemos hablar de que son ceses de contrato o no renovación de contrato. Claramente, son despidos arbitrarios. Está bien. Bueno, ¿y cómo estamos en la fábrica militar en Río Tercero? Ahí hubo una renovación en la parte de la cúpula de conducción hace poco tiempo, ¿no? Sí, en casi todas las empresas productivas en el Estado, o no productivas, pero las empresas en el Estado, dentro de la órbita de las sociedades del Estado, ha habido una renovación en las autoridades. Y bueno, en esta renovación de autoridades, nosotros hemos tenido audiencias donde, bueno, claramente nosotros entendemos que tenemos que garantizar la continuidad productiva. Pero para garantizar continuidad productiva necesitamos tener a la totalidad de las compañeras y compañeros trabajando en la órbita de dichas dependencias. Nosotros decíamos que la única forma de cuidar los puestos de trabajo, valga la redundancia, es con trabajo genuino y a largo plazo. Ahora, ellos nos dijeron algunos mensajes que a nosotros sí nos enciende, por eso estamos en estado de asamblea permanente y alerta de movilización. Por ejemplo, uno de los mensajes es que nosotros no seamos violentos con las medidas que vayan a tomar. Claramente ahí nos están mandando un mensaje entre líneas. Nosotros le decimos que la violencia la ejercen ellos cuando despiden sin justificativo a compañeras y compañeros y lo dejan sin sustentos. Como ocurrió en la UTE. Exactamente. El mismo mensaje que dieron en la UTE es lo que está pasando acá. Que es algo que decíamos nosotros. A ver, en la localidad de Embalse, que nosotros también tenemos representación ahí, ya sea en la municipalidad ahora, pero también en parques nacionales y en la unidad turística. En la localidad de Embalse despidieron dos trabajadores, uno en la unidad y uno en parque. Ahora, Emilio, a ellos que les gusta hablar tanto de ahorro y demás, con la mano en el corazón, ¿cuánto se puede ahorrar el gobierno despidiendo una sola trabajadora? Yo creo que es un mensaje disciplinatorio para decirle a los trabajadores, no se organicen, no peleen por sus derechos ni defienden sus puestos laborales. Creo que es un mensaje extorsivo lo que hicieron. Está bien. En la UTE en este minuto hubo una no renovación total de las familias contratadas por mucho tiempo. Mirá, en la UTE tenemos 87 trabajadores que dependen del Estado. Son los que trabajan ahí en la unidad turística. Y después tenés como 100 familias más aproximadamente que dependen de la unidad turística, pero son del rubro privado. De los 87, solamente despidieron una sola trabajadora, pero, que nosotros encendemos alarmas. De hecho, en las asambleas estamos hablando de la posibilidad de llevar adelante una medida de acción, siempre cuidando a nuestras compañeras y compañeros, como por ejemplo un corte de la Ruta 36 o el toma del puente Piedras Mora. Pero estamos analizando porque en junio yo creo que se va a ver la verdadera cara del gobierno nacional. El verdadero Milei lo vemos después del pacto de mayo. Se firme o no se firme el pacto de mayo, creo que ahí va a llevar adelante realmente las políticas que él quiere implementar. En ese contexto, los 70.000 despidos que tiene que haber en el Estado Nacional lo va a aplicar en junio, porque el contrato que les hizo es por 3 meses y se finaliza en junio. Creo que ahí realmente se va a ver el Estado diezmado y diestrado también. ¿Usted tenía vínculos anteriores en tiempo con las nuevas autoridades de la fábrica militar? ¿Se conocían? Sí, los vínculos que teníamos es en el marco laboral, ¿no es cierto? Cuando uno establece relaciones entre instituciones, el vínculo que teníamos era, por ejemplo, la discusión del convenio colectivo, que eso fue clave, que es una de las propuestas que quiero llevar a la unidad turística de Embalse, para también guardar y cuidar el turismo social. Pero al margen de eso,
En la discusión del convenio hemos establecido mucha relación porque claramente estábamos discutiéndolo y cuestiones productivas y demás. Hemos tenido diferencias, claramente que hemos tenido diferencias, como las tenemos con cualquier gobierno. Ahora, esas diferencias, soy de la idea que se pueden saldar siempre y cuando haya voluntad política de llegar a un acuerdo y entender que no va a haber gestiones exitosas en cualquier ámbito laboral sin trabajadoras y trabajadores garantizándole su dignidad. En este minuto, porque usted me habla de junio, en este minuto, ¿cuál es la situación de los operarios de la UTE? Bueno, en este minuto han firmado ellos, se les ha prolongado el contrato hasta junio. ¿Sí? Los hoteles siguen cerrados y eso es una preocupación. Dos cosas. Una, que los contratos sean hasta junio, que no podamos discutir la estabilidad laboral de las 87 familias, que es el pase a planta permanente. Y dos, que los hoteles sigan cerrados, porque si bien los hoteles se habla de que se pueden llegar a reabrir en octubre, nosotros no tenemos seguridad bajo qué condiciones, si con la totalidad de los trabajadores y trabajadores, si va a ser en el ámbito privado o en el ámbito estatal, si va a ser un mix. La verdad que no tenemos esa información. Lo único que puedo decir es que sí hemos tenido contacto con el intendente de la localidad, donde nos ha explicado la intención de algunos grupos inversores para invertir en los hoteles que hoy están en condiciones, la verdad, preocupantes, que son, por ejemplo, el Hotel 4, que fue el que se prendió fuego, el Hotel 5, que estuvo cerrado, bueno, que hay grupos inversores para ir a esos hoteles. Lo que nosotros decíamos, tenemos que tratar de garantizar, sí, por lo menos el Hotel 2, el 7 y el 1, para que siga existiendo también el turismo social. Está bien, es discusión para otro momento. Ahora, exactamente. David, ATE se involucró también con alguna no renovación de contratos de la Municipalidad de Yacanto. No sé si usted estuvo participando de esas negociaciones. Y también van a estar llegando a su fin aquella ampliación de contratos. Creo que va a ser ahora para abril y si ya no fue para marzo. No sé si lo siguió el tema usted. Sí, nosotros en realidad todo lo que es General Belgrano, Villa Ciudad Parque, Yacanto, todo lo que queda para aquellos territorios, bueno, General Belgrano está ahí el límite, pero hasta Santa Rosa nosotros tenemos ámbito, que es ATE seccional Río Tercero. Toda aquella zona le compete a ATE Córdoba, o sea, en algún momento ahí se arma una seccional. De igual manera nosotros estamos en contacto de toda la provincia. Y claramente eso también nos preocupa, porque ya sea la comuna, la municipalidad o lo que fuese, no puede llevar adelante y garantizar las políticas públicas con despidos. Nosotros en ese contexto nos estamos a disposición, nos solidarizamos también, y para lo que necesiten, desde toda la localidad, Valle de Calamuchita y Tercero Arriba, poder acercarnos también para ayudarlos a contribuir a la reincorporación, que vuelvo a repetir, a Emilio, se le puede decir en términos técnicos cese de contrato o no renovación de contrato, que para nosotros son despidos. Bien. Para cerrar, la última charla que tuvimos, había una posibilidad de abrir la puerta para que ATE llegase a involucrarse en forma directa con los operarios municipales de Santa Rosa. ¿Hubo algún cambio, hubo una aceleración en el camino con esta posibilidad? Así es, Emilio. Mirá, nosotros habíamos tenido en una instancia hace tiempo atrás con el intendente de la Municipalidad de Santa Rosa. Ese acercamiento se da en virtud de manifestar por vía diplomática la posibilidad de entrar a afiliar en esa municipalidad. Lo que nosotros estamos tratando de articular es de hablar con los trabajadores y trabajadoras municipales y llevarle la propuesta de la herramienta de lo que es ATE. Nosotros tuvimos, Emilio, un cambio de autoridades, hemos ganado las elecciones en agosto y en virtud de ese cambio de autoridades, que somos la nueva comisión directiva, que es lo que estamos ahora, venimos con esta propuesta de afiliar a todos los trabajadores municipales. Nuestra idea es tratar de volver a revalorizar el trabajo municipal, entender que la función que cumplen
es preponderante a la hora de cumplir con las necesidades que puede llegar a tener el vecino y la vecina. El Estado municipal es el Estado más próximo. Y en ese contexto de tratar de ir a todos los municipios, el próximo municipio ya, habiendo hecho pie y habernos asentado en embalse, claramente Santa Rosa y Calamuchita. La semana, fin de esta semana, perdón, nosotros vamos a estar recorriendo la localidad y tratando de articular con algunos trabajadores y trabajadoras municipales para llevarles nuestra propuesta, para empezar a pilear y trabajar con ellos. Bien, estaremos atentos. David, gracias por tanto tiempo, ¿eh? Vamos a seguir dialogando. Fue muy gentil, lo mejor para usted y su equipo. No, muchas gracias a usted, Emilio. Yo debo remarcar esto también, la importancia de abrirnos las puertas para mostrar otra realidad, que no todo es color de rosa lo que se está sucediendo en el país. Y que bueno, que por ahí, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Hay grupos hegemónicos donde claramente no quieren mostrar la versión de lo que estamos atravesando las y los laburantes, sobre todo en el Estado. No digo solamente en el Estado, y con esto cierro. En Río Tercero ya se dio 50 despidos del gremio de la UOCRA, tuvieron 50 bajas, suspensión de la planta de industria química y petroquímica por falta de consumo. O sea, claramente el sector industrial en Argentina ya se empezó a ver perjudicado, y bueno, esto hay que remarcarlo. Por eso les agradezco también que me hayan abierto la puerta. Si me da letra, te dejo un gran abrazo. Si me da letra, me prendo rápidamente. Si no soy desmemoriado, el intendente actual de Río Tercero hizo mucho por la campaña del actual presidente Milei. Espero que le salga a pedir disculpas a su pueblo. Sí, nosotros siempre remarcamos dos cuestiones. Yo soy de la idea que el voto popular no tiene dueño si uno lo trabaja y lo milita, los que somos militantes, ¿no? El intendente acá local no se la jugó en su momento para un lado o por el otro, y yo creo que cuando no se la juegan van por la vereda del medio. La vereda del medio, tarde o temprano, uno se estrella. Se va a ver perjudicado, de cierto modo, porque todas esas familias que se quedan sin sustento van a ir al gobierno municipal, que es el más próximo, a buscar ayuda social. Digo también porque nosotros en su momento también tuvimos diferencias con fabricaciones militares, diciendo que en fábrica militar no se producía. Hacía años que no se hacía. Bueno, nosotros con pruebas y también con datos del presupuesto en comisión de diputados hemos llevado y hemos mostrado los números de que fabricaciones sí producía. Digo porque también hay que ser autocrítico, que si el pueblo votó como votó es porque quizás los gobernantes se alejaron de los intereses del pueblo. Y esto en general, gobierno nacional, provincial y municipales. Dicho esto, yo creo que ahora lo importante es empezar, Emilio, a tratar de articular en el campo popular sobre un nuevo proyecto de sociedad que nos involucre a todos, y que desde ahí nosotros hagamos un punto de inflexión para poder construir lo nuevo de acá en adelante. Gracias, David. Lo mejor. Nos encontramos. Abrazo, Emilio. David Salto, en este segmento del programa, charló con nosotros. Ate Río Tercero, vamos. ¿Alguna vez te imaginabas poder ver tu serie favorita, jugar online, tener tus clases virtuales, navegar por tus redes sociales, estar informado y mirar los últimos eventos en tu televisión de alta definición al mismo tiempo? Con NodoRed podés hacer todo esto sin interrupciones y con el mejor asesoramiento. Consulta por tu plan y las zonas de cobertura. NodoRed Internet más Televisión. Somos más que Internet y Televisión. Nuevo servicio de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. ¿Por qué es imprescindible contar con un tanque de agua en casa o comercio? El sistema de provisión de agua básicamente consta de captación, potabilización, acueductos de transporte, cisternas y redes de distribución. Pero todo se dimensiona y optimiza con la reserva individual de cada usuario. El tanque de reserva en nuestra casa o comercio nos brinda autonomía ante cualquier imprevisto en el normal suministro. También durante los picos de consumo diurnos, donde la presión y caudal se resienten. En zonas elevadas puede haber faltantes. Es obligatorio.
La ley provincial obliga a que los usuarios deban tener dentro de su propiedad una reserva de agua para un mínimo de 24 horas y un máximo de 48 horas, calculado sobre una jornada de mucho consumo. La ordenanza municipal obliga a una reserva de 1.000 litros basado en una familia tipo de 4 personas. En caso de alojamientos, comercios, etc., la obligación es de 24 a 48 horas de reserva. El tanque es tu reserva y garantía de servicio. Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-54-54-45. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Hasta aquí llegamos, tiempo de partir. Pasó rápido. Como nodo red fuimos hoy. Dinámicos, ágiles, intensos. Nodo red. Internet más televisión en HD. 100 canales en HD. Y el servicio de internet de muy buen soporte, de buena dinámica y con un precio más que accesible en estos tiempos donde el Javo Milei nos arrastra a la realidad. Bueno, nos vamos. Vamos a repetir martes al mediodía, repetimos miércoles por la noche. El lunes venidero estamos con un programa seguramente un poco más intenso que el de esta noche. Por ahí tenemos esos efectos electrocardiogramas que nos arrastra la agenda de la realidad de nuestra región, de nuestra comunidad, de nuestra zona. Lo mejor para todos, buena vida, nos encontramos, chau chau. Auspició este programa Tamargo Propiedades.